¿Qué es un mentor? Es un guía que tiene la responsabilidad de liderazgo de preguntarse si lo que está haciendo su asesorado es lo que debe hacerse. Pues busca el desarrollo y la articulación de una visión compartida. La motivación de aquellas personas clave es el líder de Casas de Esperanza, sin las cuales esa visión no puede convertirse en una realidad y obtiene la cooperación de la mayoría de las personas involucradas. En la práctica, es un anciano de iglesia, responsable de guiar a dos o tres líderes de Casas de Esperanza. ¿Qué hacen los mentores? Los mentores o ancianos son los encargados de que los líderes de las Casas de Esperanza se mantengan apasionados con lo que hacen. Esto tiene que ver con el corazón. Inspiran, informan a los líderes de cómo deben hacerse el trabajo. Tiene que ver con la cabeza. Informan y su entrenamiento requiere práctica. Esto tiene que ver con las manos. Instruyen. Supervisión. No se puede asumir que el trabajo está realizado por quienes están dispuestos a trabajar y son enviados con expectativas brillantes de los resultados. Innumerables cosas pueden suceder para frustrar el trabajo del líder. Entonces, es crucial la supervisión y la guía hasta el tiempo de madurez del líder pueda hacerse con la ayuda de Dios y por sí solo pueda lograrlo. ¿Cómo enseña el mentor? El mentor o anciano se desplaza hasta donde está el líder de la Casa de Esperanza y sigue el patrón usado para hacer discípulos. Yo hago y tú observas. Yo hago, tú ayudas. Tú haces y yo ayudo. Tú haces y yo observo. Tú y yo repetimos este patrón con alguien más. ¿Cuántos asesorados debe tener el mentor? El consejo es que un anciano sea el mentor de no más de tres líderes de Casas de Esperanza. Lo ideal es que tenga dos. De la misma manera, será el que esté al cuidado de una sección territorial para el discipulado y el involucramiento misionero. Al final, se espera que también sea un pionero en el establecimiento de una congregación. El pastor puede ser el mentor de los ancianos. ¿Qué se espera del mentor y del líder de Esperanza? Número 1. Que tenga la visión de la multiplicación, que su pasión sea levantar nuevas iglesias. Número 2. Que se prepare a través de la oración diaria por su grupo pequeño e involucre a sus miembros. Número 3. Que su objetivo sea alcanzar a las personas de manera relacional para entregar su vida a Cristo. Número 4. Que cuide y disipule a cada uno de sus miembros. ¿Cómo se instruye a un mentor y un líder de Esperanza? Por medio del autoaprendizaje, a través de libros y estudiar de manera dirigida. Número 2. En un salón de clase. Se comparte conocimiento, se despejan dudas y proveen convivencia con otros líderes. Puede ser en la capacitación mensual de los líderes de Esperanza. Número 3. A través de la mentoría. Anciano intercede amistosamente, retroalimenta, ayuda y evalúa en el grupo mismo. Número 4. Por medio del grupo pequeño. Espacio para aprender, enseñando, adaptando lo aprendido, con la idea de aprender y de abrirse a los miembros. ¿Cuál es la estructura que se formará? Así como el anciano está acompañando al líder de Esperanza y se ayudan mutuamente, el líder de Esperanza debe formar discípulos en el grupo pequeño. Organizará las parejas misioneras y ayuda a orar y llevar personas a Cristo. Uno ayuda al otro con un solo objetivo, multiplicarse. Ese modelo de enseñanza es el que Cristo empleó. Siempre mostró con su ejemplo y con sus palabras. Esta estructura será sólida para cumplir la misión.